Gente, confirmen en el chat si esto es dinero real o es dinero bambarín. La cosa de loco, te señor. Oh, yo jugaba así en esas mesas y no sabía que te podían cambiar el zapato. El zapato, te cambian el zapato, alucinante. Y te cambian el zapato, te cambian el dealer, si quieres la traigo a la otra, mira. A ver. Dando suerte, te está dando suerte. Cuando te haga perder, ya la cambias. Sí. Ya, así para que entienda que por qué la estoy cambiando, ¿verdad? Modo recuperación. La flaca. ¿Que le puedes pedir que se cambie el zapato? Me estás hueveando, ¿ah? Sí, puedes pedir, cuantas veces quieras. No te puedo creer, weón. ¿Pero para qué chucha quieres que se cambie el zapato? Porque, puta, no sé, por ahí te da mejor suerte. No, bueno, ahorita sí sería ilógico, pero normalmente cuando ya pierdes 3-4 manos, la cambias, pues, ¿no? Ah, ya. ¿Y le puedes pedir que se baje el pelo también o no? No creo, ¿no? No, Vox, por favor. Pero tiene más lógica que se baje, que se quite la cola, que se quite un zapato. Es mucho más incómodo. Huevón, un zapato es la baraja, huevón. Ah, son pendejos ustedes. Pendejo, ¿creen que se quite? Obvio, huevón. Ay, pero están hablando de zapatos. Por un momento te juro que pensé que lo decías, o sea, como que no, te lo juro, ¿no? Luego, yo estaba así diciendo, ¿cómo se van a quitar el zapato? Están locos. Puta, que cae, huevo, me cago de risa. Volaba, mano. Que se baje el cabello y que está fierrazo, mon. Esto no es Black Hawk, mano, tranquilo.